O Partido Popular da Pobra afirma que non é preciso contar co 2 tercios dos votos para o nomeamento do fillo adoptivo. Así responde o acontecido no último pleno. O Partido Popular da Pobra do Caramiñal aclarou se a polémica surdida no pleno do pasado venres relativa ao nomeamento como fillo adoptivo de Anxo Rei Ballesteros, na que o Partido Popular votou en contra. O problema vendado porque o equipo de goberno afirmaba que se precisaban contar con 2 tercios dos votos en os tiñan. Pola contra, dende o Partido Popular afirman que o punto foi aprobado en base á lei de bases de réxime local, que non se precisan eses dous tercios. Unha situación que, segundo apuntou Manuel Durán, é esperpéntica e que agocha tras de si a intención de retirar o nomeamento de fillos adoptivos a outros persoeiros nomeados por anteriores corporacións. Lo que constatamos es que realmente eso no era cierto, porque es cierto, es cierto que existe una ordenanza municipal que establece los dos tercios para, para la obtención de la distinción, pero también es cierto que hay la ley de bases de régimen local que, a partir del 2003, establece en el artículo 47.2 los, los requisitos necesarios de los dos tercios en, el, en cualquier administración local y que, no está, y que no estipula que para una distinción honorífica sea así. Entonces, somos conscientes y, somos conscientes y tenemos la convicción de que los, la, todas las distinciones. ...que se hicieron en este ayuntamiento son acordes a la ley... ...cumplen con toda la legalidad y que sí creo que nos parece indignante... Y vergonzoso es que nuestra administración y nuestro alcalde y su equipo de gobierno hayan, hayan llevado a pleno un, un tema de esta envergadura, sobre todo social y, 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 y tanto de reconocimiento de una persona y, y a nivel, con una implicación que tiene de sentimental para su familia y para su entorno, sin haber verificado toda la normativa correspondiente, porque lo que no podemos estar haciendo es jugando con, con estos temas. Y so, porque realmente el trasfondo es que cuando ellos se dieron cuenta de los dos tercios del... que de la ordenanza de los dos tercios, más que pensar en el nombramiento de Anso Rey Ballesteros, lo que estaban pensando es en sacar las distinciones que se habían dado en otras ocasiones. Dende as filas populares critican que se leva unha proposta ao pleno sen estudar antes as bases. Durán pide desculpas públicas á familia de Anso Rei Ballesteros polo acontecido no pleno celebrado o Benres na Pobra. que es continuo de los dos últimos años y de lo que son responsables y tanto el equipo de gobierno como las dos formaciones que lo, en su caso los pusieron ahí y lo siguen sustentando. De nuevo, reiterar las disculpas a la familia de Anso Rey Ballesteros y, y exigir al gobierno y a, y a los equipos y a las distintas formaciones políticas que han, han hecho el espectáculo, el espectáculo esperpéntico del viernes que, que hagan una ratificación pública pidan disculpas a quien tiene que pedirlas y, y, y realmente, oye, hacer la distinción a Ansos Rey Ballesteros porque nosotros entendemos que realmente se ha nombrado hijo adoptivo en ese pleno y somos consecuentes de con lo que afirmamos, somos, somos además una formación política y siempre se ha caracterizado en las distintas etapas por respetar las decisiones aunque no las compartamos. Nosotros no hemos votado a favor de su distinción, pero somos conscientes que a nivel institucional, el viernes pasado a Ansos Rey Ballesteros se le dio la distinción de hijo adoptivo de nuestro municipio. Dende o Partido Popular exise unha rectificación pública e que asuman as repercusións políticas e persoais que conlevo o acontecido no Pleno, corresponsabilizando do mesmo a PSOE e o BNG.